Según versiones de las personas que estaban cerca de donde ocurrió el incidente, Marito Mortadela venía caminando por la acera haciendo gestos raros. Cuando intentó cruzar la calle, empezó a convulsionar y quedó tendido en plena vía pública. Por suerte, el automóvil que venía en ese momento tuvo tiempo de frenar y no atropellarlo, y su conductora es enfermera, por lo que lo estabilizó mientras llegaba a la Cruz Roja. Bueno, nosotros estábamos en cero rayados. Nos indica una persona que hay un atropello. Nos apersonamos al lugar y efectivamente había un señor tirado en la acera. Nos indica la conductora que el muchacho convulsionó y se tiró a la calle. No, ella no lo atropelló, el carro no tocó a la persona. Es correcto, el carro no lo tocó. Él se encuentra estable, sí, va rumbo al Calderón Guardia. El accidente ocurrió exactamente en calle 2 de San José. Marito Mortadela se encontraba muy asustado y solo pensaba en ponerse de pie para continuar tocando su querida guitarra. Fue trasladado al hospital Calderón Guardia con un golpe en la cabeza, pero en condición estable.